Muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, te escuchamos. Buenos días. Ok, ¿me escuchan mejor ahora? Creo que sí, estaba con eco. Sí, señora. Ok, bueno, muy buenos días, queridos estudiantes de Reto a la U. Es para nosotras, el grupo de acompañamiento, un placer poder estar nuevamente con ustedes hoy, un viernes, a esta hora que se ha convertido en nuestra franja para encontrarnos, para hablar de temas interesantes. Hoy vamos a hablarles del tema inteligencia emocional. Les recuerdo que el grupo de acompañamiento está conformado por la doctora María Fernanda Echeverri y quien les habla, Adriana Forero. Bueno, entonces, antes de arrancar con nuestro taller, quiero pues preguntarles, queridos estudiantes, para ustedes, ¿qué es? Bueno, la pregunta que sigue es, ¿qué es la inteligencia emocional? Pero esta primera pregunta es, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué tan seguido nosotros nos preguntamos cómo nos sentimos? Porque nosotros arrancamos nuestro día en la mañana, entramos a clase, ayudamos en la casa, vamos, pagamos un recibo, estoy pues pensando todo lo que hacemos normalmente. Pero ¿cuántas veces en nuestro día a día nos preguntamos cómo nos sentimos? Quisiéramos saber si ustedes con algunas frecuencias se hacen esa pregunta. Entonces, chicos, pues queremos oírlos, queremos leerlos. ¿Ustedes se han hecho esa pregunta recientemente? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo me siento hoy? Bueno, Sí, señor. entonces, casi nunca me hago esta pregunta, dice Cristian. Ok, sí, la verdad es que a veces no nos hacemos esa pregunta tan seguido. Y ahorita tú nos contestaste, ¿quién abrió el micrófono? Yo. Buenos días. Marta Patricia, ¿tú con alguna frecuencia te preguntas cómo me haces como esa autoevaluación? Digamos que en ocasiones, pues en ocasiones no, porque pues uno no analiza como tal, cómo se siente, sino ya, digamos, como toda la vida diaria, siempre hay estados de ánimo que van a variar. A veces uno está bien, otras veces que no, pero de vez en cuando es cuando yo, digamos, me pregunto cómo me siento. O sea, sí, eso es de vez en cuando, eso no es todos los días. Exacto. Pues fíjate que, o fíjense ustedes, chicos, que a veces estamos muy pendientes de nuestro entorno, ¿no? Entonces puede que si vemos a algún amigo que está como raro, uno le pregunta cómo te sientes, o de pronto la mamá o el familiar, bueno. Pero a veces olvidamos nosotros preguntarnos a nosotros mismos cómo me siento. Entonces, precisamente este espacio y este tema que les traemos hoy va muy enfocado a empezar a reconocer en nosotros nuestras emociones, cómo nos sentimos. Y esa es una pregunta, chicos, que les invitamos a que ustedes se hagan todos los días, que se miren, que analicen cómo me siento, porque a veces nosotros podemos estar ignorando señales que nos da en nuestras emociones, pero pues la invitación es de nosotras también, ¿no? Digamos, el grupo de acompañamiento. Recordar que es importante preguntar cómo nos sentimos es un ejercicio que todos deberíamos hacer porque eso nos ayuda a evaluarnos y saber, a conectar con nuestras emociones, que es de lo que les queremos hablar el día de hoy. Ahora sí, entonces la siguiente pregunta sería, ustedes, ¿qué consideran que es la inteligencia emocional? ¿Han leído algo al respecto? ¿Han escuchado algo sobre ese tema? ¿Conocen más o menos la definición? Quisiéramos saber qué para ustedes qué es la inteligencia emocional. Si alguien nos quiere decir o si quieren escribir. Marta levantó la mano, doctora Adrianita. Gracias. Sí, lo estoy viendo aquí. Muy bien, Marta. Te escuchamos. Discúlpame, me repite la pregunta, es que me salí y sin culpa pues levanté la mano, pero pues me puedes porfa repetir, qué pena. Claro que sí. Nuestra pregunta es, ¿qué es la inteligencia emocional? Sí, ¿tienen conocimiento de qué es la inteligencia emocional?
Pues yo diría Cristian, que, te pues escuchamos. digamos que a mi punto de vista, pues como yo te decía, digamos, el estado de ánimo que tiene uno en la vida diaria, ¿no? Como tal, hay tipos de emociones, diferentes tipos o inteligencia emocional. A veces podemos estar bien, otras veces no. A veces nos cambia el ánimo por cualquier situación. Otras cuando tenemos otros momentos, pues buenos, obviamente el estado de ánimo va a ser mucho mejor. Eso varía. De acuerdo. De acuerdo, o sea, tú nos dices que los estados de ánimo son cambiantes, que varían, de acuerdo. Y Cristian nos dice también otra opinión, dice, imagino que es la capacidad de controlar nuestras emociones o algo así. Bueno, yo creo que ambas respuestas están muy acertadas, porque ambas respuestas, creo yo, van muy de la mano como de lo que nos sucede, y es que somos cambiantes y las emociones también varían de acuerdo a la situación que estamos presentando. Pero bueno, yo creo que nadie mejor que la doctora María Camila Rodríguez para que nos cuente qué es la inteligencia emocional. Adelante, doctora. Bueno, chicos, buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Pues muchas gracias por la participación en este taller tan importante. Y bueno, les voy a contar pues qué es la inteligencia emocional propiamente. Entonces aquí aparece que es la habilidad que nos permite y nos aparecen cuatro puntos muy importantes. Entonces, en primer lugar, va a ser la habilidad que permite que percibamos y reconozcamos las emociones. Ahorita ya con más detenimiento se las vamos a explicar un poco más. La segunda es comprender las emociones. La tercera es regular la respuesta emocional, que va asociado a lo que Cristian nos estaba diciendo acerca del control de nuestras emociones. Y la cuarta va a ser el expresar las emociones de forma adecuada. Entonces, la inteligencia emocional, digamos que engloba estas cuatro habilidades, por así decirlo. Y en sí estas cuatro habilidades van a estar conectadas la una a la otra. Es decir, si nosotros queremos regular nuestra respuesta emocional, obligatoriamente vamos a tener que aprender a percibir y reconocer nuestras emociones y comprenderlas. De la misma manera, para poder regularlo, vamos a tener que expresar esas emociones de forma adecuada. Entonces, estas cuatro habilidades van a estar, digamos, unidas entre ellas, van a ser, digamos, como una cadena de acción para que de esta forma la inteligencia emocional sea efectiva. Hay algo muy importante y es que inteligencia emocional tenemos todos y desde muy pequeñitos empezamos, digamos, a educarnos en inteligencia emocional y esto va a depender de pronto del contexto en el que estamos, de cómo fuimos criados, de cómo fuimos aprendiendo a expresar nuestras emociones. Pero esto también va a significar que es un proceso para toda la vida y es un proceso cambiante. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos aprender y desaprender diferentes formas en las que nos expresamos, en las que sentimos ciertas emociones, de las que regulamos la respuesta emocional. Entonces, muchas veces, y esto se los digo porque muchas veces nos dicen como, es que yo soy así. Y es como si fuéramos estáticos, como si estuviéramos hechos de ladrillo, pues ya no podemos cambiar. Y resulta que sí, que algo muy bonito de nuestro proceso emocional de los seres humanos es que es un proceso cambiante a lo largo de toda la vida. Entonces, hasta los 70 años, 80 años, 90 años, nosotros todavía estamos aprendiendo a cómo percibir, comprender, regular y expresar diferentes emociones. De la misma manera que las personas que estén acá, que tienen hermanitos pequeños, o sean papitos o mamitas, o sean cuidadores, van a saber que desde muy pequeñitos los niños también empiezan a expresar sus emociones de forma diferente. Hay niños de pronto que son más emocionales, más expresivos, y hay otros niños que de pronto van a ser de pronto más introvertidos al momento de relacionarse con sus emociones. Algo muy importante que les decía ahorita es que todos tenemos inteligencia emocional. Pero hay una palabra aquí fundamental en esto que les digo y es la palabra efectivo. ¿Qué significa ser efectivo? Significa que estos cuatro puntos que yo les estaba mostrando aquí se van a cumplir y se van a, digamos, como generar o van a aparecer de la manera más asertiva posible. No es efectiva nuestra inteligencia emocional de pronto cuando no la expresamos de forma adecuada. Entonces, de pronto cuando estamos muy bravos. Y lo que hacemos es gritar a la otra persona, pegarle a la otra persona. Ahí podríamos decir que nuestra inteligencia emocional no es efectiva. Pero inteligencia emocional tenemos todos, porque todos tenemos emociones y todos a todos nos ocurren situaciones que van a generar diferentes emociones.
Entonces aquí les decimos que una persona con inteligencia emocional efectiva podrá adaptarse a las diferentes situaciones adversas e inesperadas de mejor manera. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia emocional va asociada a, de pronto, a la capacidad de adaptarnos. Entonces, que hoy yo tenía planeado el día de esta manera y resulta que hubo un trancón terrible y llegué una hora tarde a donde tenía que llegar. Claramente nos va a generar de pronto rabia, estrés, ansiedad, pero nuestra inteligencia emocional nos va a ayudar a adaptarnos de pronto a esa llegada tarde, a cómo la asumimos, a qué solución buscamos. De igual manera nos dice que la inteligencia emocional efectiva nos ayuda a tener relaciones interpersonales más positivas. Adicional a las relaciones interpersonales, también va a ser una relación con nosotros mismos mucho más positiva. ¿Listo? Entonces, como les dije, estos cuatro punticos los vamos a hablar más adelante, pero ustedes lo que tienen que, digamos, aprender hoy es que la inteligencia emocional consta de estas cuatro habilidades y que estas cuatro habilidades van a ser necesarias siempre que nosotros tengamos un evento emocional, que me peleé con mi pareja, que me peleé con mi mamá, que mi jefe me regañó. Cualquier, digamos, situación de estas nos va a generar una respuesta de emociones y ahí es donde tenemos que empezar a hacer estos cuatro, digamos, como pasos. Y pues ya más adelante les vamos a explicar un poquito cómo es. Bueno, gracias, doctora María Camila. Y ahora les vamos a hacer una pregunta y es, ¿cómo logramos una inteligencia emocional efectiva? No sé si alguno de ustedes nos quiera decir... escribirnos. Bueno, entonces ahora les vamos a decir unos factores que influyen en cómo lograr una inteligencia emocional afectiva. Entonces, son 7 y les vamos a explicar cada uno. El primero es las redes de apoyo. Es importantísimo que nosotros, desde que somos muy, muy pequeños, tengamos redes de apoyo, nuestros familiares, nuestros amigos o las personas que viven con nosotros, para nosotros saber afrontar las situaciones que se nos vengan día a día. ¿Listo? El segundo es la capacidad para solucionar problemas. A veces ni nosotros mismos sabemos cómo vamos a afrontar cualquier situación que se nos venga en el día, porque pues para todos y para nadie es un secreto que todos los días son diferentes. Entonces, de pronto un día me caí, por decir algo, salí corriendo para el trabajo, para el estudio y resulta que me caí. Y entonces la idea es que nosotros sepamos solucionar cada problema que se nos viene cada día y tengamos la capacidad suficiente para que podamos resolver estos problemas. ¿Listo? El tercero ya viene la doctora Adrianita, nos va a decir. Claro que sí, doctora María Fernanda. Bueno, el tercero tiene que ver con la tolerancia al estrés y a la incertidumbre. Adrianita, sí. Creo que la doctora Adriana se nos cayó. Sí. Bueno, les vamos a seguir igual contando. Nos estaba hablando la doctora Adriana de la tolerancia al estrés y a la incertidumbre. Como yo les decía ahorita, pues nosotros tenemos muchas situaciones adversas que se nos presentan en el día a día. Y muchas de estas situaciones nosotras no los esperamos. Entonces, como les decía ahorita, de pronto llegamos tarde, algo no sale bien en el trabajo y entonces todo esto nos va a generar estrés y nos va a generar incertidumbre. La inteligencia emocional nos va a ayudar a toda la parte de cómo nos relacionamos con el estrés o cómo toleramos de pronto esas situaciones que se nos presentan.
De cuarto, digamos, factor, tenemos nuestras metas y valores. ¿Qué significa esto? Significa que va a ser muy importante que nosotros a lo largo de nuestra vida tengamos definidos cuáles son nuestras metas y nuestros valores. Esto no significa que van a ser estáticas, significa que a medida que nosotros vamos creciendo, las situaciones van cambiando, nuestras metas y nuestros valores también van a ir cambiando. Pero siempre va a ser importante estar relacionado con ellos, es decir, estar de pronto pensando, reflexionando, si lo que yo estoy haciendo en este momento realmente es algo que yo quiero hacer, si realmente es algo que va alineado con lo que yo quiero lograr, porque de esta manera también va a generar que nuestra inteligencia emocional sea efectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos algo donde de pronto sentimos irrespeto, pues nuestras emociones van a estar en constante cambio, van a estar de pronto muy alteradas, vamos a tener episodios de tristeza de pronto más fuertes o episodios de rabia, y esto va a generar que nuestra inteligencia emocional también esté de pronto fluctuando mucho. ¿Qué quiere decir? Entonces, nuestras metas y valores siempre tienen que estar alineadas a lo que nosotros queremos y a las cosas que para nosotros son, pues son importantes. Entonces, por esto es importante como otro factor que influye. Tenemos también nuestro estado de ánimo general. ¿Qué significa? Significa que tenemos que estar muy pendientes, y por eso era la pregunta del inicio, de saber nosotros cómo estamos. ¿Por qué? Porque en el día a día, pues tenemos muchas obligaciones, muchas responsabilidades. Va a pasar que de pronto tenemos un trabajo larguísimo y entonces se nos fue el día y ni siquiera nos dimos cuenta, pues que el día había pasado, o la semana se nos pasó muy rápido y a veces no paramos a mirar cómo nos estamos sintiendo con todo lo que nos está pasando. Y eso hace que se nos olvide un poco darnos cuenta cuál ha sido como mi estado emocional últimamente. ¿Será que sí he estado bien? ¿Será que sí me siento bien? ¿O he notado que últimamente estoy más triste de lo común? ¿O estoy más irritado, más estresado? ¿O por el contrario, estoy muy feliz últimamente? Entonces, también va a estar, digamos, anclado a esa capacidad que tenemos nosotros de fijarnos en nuestro estado emocional general y de fijarnos en el día a día cómo hemos estado. La relación con nosotros mismos es fundamental en todo proceso emocional. Nosotros siempre vamos a hacer la primera relación y la relación más importante, y eso es algo que ustedes tienen que tener muy presente, y es que la relación con nosotros mismos va a ser muy importante para todas las relaciones que vamos a tener. Porque de ahí pues van a salir procesos como la autocompasión, la autoestima, la autoeficacia, que van a ser procesos que nos van a ayudar en el día a día. Entonces la autocompasión, digamos, va relacionada con esa capacidad de que si nos equivocamos, nosotros mismos de cierta manera no nos autocriticamos, no nos hundimos, no nos decimos cosas feas, sino que también nos ayudamos, como bueno, esta vez me equivoqué, pero la próxima vez lo voy a hacer mejor, me voy a esforzar un poco más. Es como, y el ejemplo que yo siempre les pongo es como si un amigo de ustedes se equivoca y está muy triste, ¿ustedes qué le dirían? Entonces, bueno, cuéntenme, les iba a dar la respuesta, pero me gustaría que me contaran ustedes. Un amigo de ustedes está muy triste, le pasó algo, se equivocó en el trabajo, su jefe lo regañó. ¿Ustedes qué le dirían a su amigo? ¿Cuáles serían como esas palabras que le darían a él o a ella? Cuéntanos, Santiago. Bueno, pues yo tengo un poquito de experiencia en este caso, porque he trabajado con un compañero en ventas hace como, antes de la pandemia, y una vez el jefe como que lo regañó feo. Y yo lo que le dije, tranquilo, amigo, que son momentos de tensión que posiblemente esté viviendo el jefe. Nosotros tenemos que pues adaptarnos a esto. Usted es una gran persona, usted sabe sus cualidades, reconociendo todo lo bueno de él. Y él al rato ya estaba mejor. Entonces digamos okay, que es como la persona. Ok. Gracias, Santiago. Y qué palabras tan bonitas que le dijiste a tu amigo. Ahora te pregunto, pues si quisieras responderme. Ahora te pregunto, Santiago, cuando tú te equivocas, ¿qué te dices a ti mismo? Pues obviamente duele cuando uno se equivoca, ¿no? Pero pues hay que entender que así como varias personas, también nosotros cometemos errores y hay que hacer esa autocrítica. Y yo suelo ser autocrítico conmigo. Empiezo a ver en qué fallo y automotivarme, que este no es el fin, este no es el primero y el único problema que voy a tener, porque se van a venir varios
y ya es más la mentalidad también. Ok, listo, Santiago, gracias. Cristian también nos pone acá que le diría a su amigo que tomara calma, que todo saldrá bien, que todo se solucionará, que esto se superará y pues que le invitaría a un café o a una cerveza. Súper, Cristian. Cristian, ¿y qué te dirías a ti mismo, digamos que en esa misma situación que pasó tu amigo o amiga, qué palabras te dirías a ti mismo? Cuando fallas, respiras y tratas de analizar las cosas. Ok. Listo, chicos. Entonces, pues muchas gracias a los dos por compartir tanto la experiencia con sus amigos como con ustedes mismos para ver si tienen una solución. Aquí Cristian nos dice algo muy importante que va asociado a algo que vamos a irles hablando del análisis de las soluciones pues en todo el proceso de inteligencia emocional. Porque les puse este ejemplo de los amigos, de qué le decimos a los amigos o a las personas cercanas. Porque suele pasar que nosotros somos muy compasivos con la gente a nuestro alrededor, tenemos mucha empatía y eso está perfecto. Y les decimos, ven, tranquilo, vas a salir adelante, ven, te invito a un café, te invito a una cerveza, esto va a pasar. Pero a veces pasa que cuando nosotros somos las personas que nos equivocamos, resulta que somos un poco más duros. Y de pronto nos podemos decir palabras más fuertes, como, ay, no sirves para esto, te equivocaste, lo hiciste todo mal, no lo vas a volver a hacer bien. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la relación que estamos llevando con los otros, qué tipo de relación, que eso es importante, pero también qué tipo de relación estamos llevando nosotros con nosotros mismos, porque como les dije, cuando empecé a explicarles esta parte de la relación, nosotros siempre vamos a hacer la relación más importante y siempre vamos a hacer nuestra primera relación. Entonces tenemos que cuidarla mucho. Sara nos dice, se aprende más de los errores que cuando hacemos todo bien. Exactamente, Sara. Y esa es una muy bonita reflexión porque realmente en todo nuestro proceso de aprendizaje de toda la vida, pues siempre se van a presentar errores y va a ser muy bueno que nosotros intentemos sacar esos aprendizajes a quedarnos ahí culpándonos, diciéndonos un montón de cosas feas. Pero también, como nos dijo Santiago, equivocarse duele mucho. Cuando alguien nos dice, te equivocaste, fallaste, la embarraste, eso nos genera un dolor pues muy fuerte. Claramente darnos cuenta que de pronto no estamos haciendo las cosas bien nos va a generar dolor. Pero también viene todo el análisis de las situaciones para darnos cuenta que también podemos mejorar las cosas y qué podemos mejorar para que eso no se vuelva a presentar. Bueno, entonces tenemos, y por último tenemos la capacidad de adaptación. Yo ya les había hecho un adelanto cuando recién les expliqué la definición de inteligencia emocional, y es que la inteligencia emocional nos va a ayudar a adaptarnos. ¿Qué significa la adaptación? Significa que ante cualquier situación que se presente, nosotros vamos a generar diferentes estrategias, acciones, cosas que nos ayuden para adaptarnos a eso que se está presentando. Entonces, que hubo un cambio inesperado, que no sé, terminé con mi pareja, digamos que ese puede ser un cambio inesperado en nuestra vida. Y claramente va a haber dolor y van a haber muchas emociones presentes, muchos pensamientos, muchas cosas que quisiéramos de pronto cambiar, que no fuera de esa manera, pero también van a haber muchas habilidades y muchas acciones de nuestra parte que nos pueden ayudar a adaptarnos a esas situaciones de dolor. Y la inteligencia emocional pues va a ser clave para todo este proceso. No sé, chicos, hasta ahí si nos quieren dar de pronto un comentario frente a estas habilidades, a estos factores, cuéntenos de pronto un poquito ustedes cómo se sienten con cada uno de estos factores. Digamos que aquí les voy a devolver para que vean los otros, de pronto cómo se ven con sus redes de apoyo, su capacidad para solucionar problemas, el estrés, cómo se ven un poquito en general. No, nadie por ahí que nos quiera contar un poquito. Bueno, les voy a seguir hablando un poquito de este tema antes de que lo cambiemos, a ver si alguien se anima a contarnos. Y es que estas habilidades que les estamos contando en este momento o estos factores también van a estar en constante cambio. Como yo les dije inicialmente, la inteligencia emocional es algo que todo el tiempo va a estar en movimiento.
vamos a aprender cosas, vamos a desaprender, a veces vamos a ser más efectivos y otras veces vamos a ser menos efectivos. Eso no significa que estemos mal, significa que nosotros tenemos que estar muy pendientes de qué está pasando para generar siempre de pronto estrategias y soluciones. Marta, no sé si levantaste la mano, no alcancé a ver muy bien, pero creo que eras tú. Sí, señora. Es que la bajé, pero sí, sí. Pues no, pues digamos que yo aportaría, digamos que siempre hay que manejar eso, o sea, y cuando uno tiene hijos, por ejemplo, yo tengo mi hija, y pues desde pequeñita también uno le inculca como, ay, usted, ¿por qué hizo eso? Usted no sirve, usted no. Uno desde pequeños, como hablándoles de pequeños, como que se llevan eso, y como que ya una vida más, más adulta ya se llevaron todo, eso ya como psicológico, no, yo no puedo. Como que no puedo. Entonces siempre también como hablarle, tú puedes, para que sepan que sí se puede. A veces desde pequeño yo he visto casos que, digamos, tienen como, digamos, que va autoestima, que si hicieron algo mal, no siguen, sino ahí se quedan. Y ¿por qué? Por eso mismo, porque ellos se llevan algo psicológico, como que no pueden, ¿sí? Entonces siempre, pues, siempre diría que eso, como que decirles tú puedes, en el caso como te cuento, yo tengo mi hija, entonces siempre trato como decirle tú puedes, eres inteligente, tú puedes, no decirle tú no puedes hacer eso, no, sino de siempre decirle, bueno, cosas motivadoras, cosas que sí, y pues obviamente, y en este caso cuando pues yo tengo, digamos, el ánimo súper, entonces sí hay estrés, pero pues como tú dices, la inteligencia emocional, primero saber pensar y calmarse, y pues si hay algo que esto pues no desahogarme, porque cuando uno tiene un estado de ánimo súper bajo, uno mismo, digamos, hace cosas que no, sí, entonces es mejor desahogarse, y la persona de confianza siempre le dará un consejo de motivador, ¿no? Uh-huh. Exacto. Ok, Marta, muchas gracias. Aquí Marta nos dice algo súper importante de los niños y esto aplica para los adultos, porque a veces nos puede pasar que de pronto, como les dije ahorita, pues uno aprende pues muchas cosas desde la infancia y uno empieza a creer que uno ya no va a cambiar, que ya uno es así, que ya uno no puede generar otras cosas y uno puede empezar a generar como procesos de comparación, que porque los otros sí pueden y yo no. ¿Y qué va a ser aquí muy importante? Claramente la educación emocional desde la infancia va a ser muy importante para los niños, como lo dijo Marta, pues un diálogo desde el amor, también desde la compasión con el niño, aceptar sus procesos de aprendizaje, ir poco a poco, saber que ellos también están aprendiendo igual que nosotros, pero eso no significa que de pronto si nosotros de chiquitos recibimos, no sé, que me decían, no, es que tú no vas a poder, no significa que de adultos ya no vayamos a poder hacer las cosas. También significa que nosotros tenemos un papel activo en nuestra inteligencia emocional y siempre vamos a ser pues ese actor o esa actriz que va a poder cambiar pues todo este proceso y va a poder generar nuevas estrategias, va a poder aprender a hacer las cosas diferente. Entonces eso se los dejo de reflexión porque esto pasa mucho y a veces nos desanimamos porque llevamos mucho tiempo de pronto actuando de la misma manera, pero eso no significa que no podamos generar un cambio. Camila nos dice que opina lo mismo, siento que gran parte de nuestra inteligencia emocional es parte de nuestra infancia, de cómo manejamos los sentimientos, también de cierto modo cómo nos ayudan a manejarlos. Exactamente, Camila, va muy relacionado a lo que yo les estaba diciendo y es que nosotros como adultos tenemos que ayudarles a los chiquitos a entender esas emociones, porque si nosotros de grandes todavía pues nos cuestionamos como o se nos dificulta llevar nuestras emociones o hay días difíciles y nosotros pues que llevamos de pronto unos años más de experiencia, pues un chiquito también se le va a dificultar mucho más entender este proceso. Pero de la misma manera, como les dije ahorita, a pesar de que es una parte fundamental, siempre vamos a tener la opción de cambio y eso es muy importante que lo tengan presente. Bueno, chicos, acá tenemos otra pregunta. Muchas gracias, mi doctora María Camila. ¿Cómo sé si debo mejorar mi inteligencia emocional? A ver si alguno de ustedes nos puede dar algunos ejemplos. Hoy estamos tímidos.
Santiago, cuéntanos. Bueno, pues por lo que yo entiendo la pregunta de cómo sé si debo mejorar mi inteligencia emocional, siento yo que es en ese punto en el que como que ya nada te motiva. Es donde ya tienes que decir, uy, espere, antes era más fácil salir de este problema, ¿ahora qué me está pasando? Siento que son en esos momentos. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora vamos a dar algunos ejemplos. No sé si alguno de ustedes tenga algún ejemplo diferente a los que nosotros vamos a decir, yo se los voy a dar, y pues si alguno de ustedes quiere darnos otros, se les ocurre algo, entonces pues bienvenido. Entonces, cuando siento emociones fuertes, hago cosas de las que me arrepiento. A veces nos pasa por la impulsividad que tenemos, ¿no? Cuando algo me sale mal, me culpo constantemente. Me desquito con los otros cuando me siento mal. Muchas veces uno se pone muy eufórico de rabia y trata de desquitarse con las otras personas, eso es cierto. Siento que todo el tiempo estoy estresado o estresada. Es muy difícil para mí regular mis emociones. Hay algunas personas que les cuesta demasiado trabajo controlarse o regular las emociones. Me alejo de las personas a mi alrededor por mis emociones. Hay personas que se aíslan y que prefieren estar solos sin alguna compañía. No sé si alguno de ustedes tenga algún otro ejemplo que nos pueda decir. Santiago, cuéntanos. Pues siento que también se podría agregar cuando ya no tienes esa motivación que antes tenías por lo que haces. Como que ya no sientes esa misma pasión. No sé si me hice entender. ¿El desánimo? Sí, podría ser el desánimo, por ejemplo. Uh-huh. Sí, que no le ves, no tienes motivación para nada, porque entras como en un hoyito que no sales adelante. Importantísimo, y ahí es donde nosotros debemos seguir lo que nos hablaba la doctora María Camila antes, los ejemplos que decían, por ejemplo, la red de apoyo y eso, importantísimo que nosotros sigamos eso, para que nos podamos, el autocontrol también, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene algún otro ejemplo? Doctora Mafe, Cristian nos escribió por el chat. Cristian. Cuando vemos la manera que reaccionamos a ciertas situaciones o cuando incomodamos a los demás con ciertas cosas y actitudes, es cierto. Que a veces nos ponemos agresivos o demasiado tristes, que uno dice, ay, qué jartera esta persona con esa actitud. Eso es cierto, Cristian. Sarita, cuéntanos. Pues también un ejemplo podría ser, por ejemplo, en mi caso, a veces cuando algo sale mal o sí, tengo un problema con una persona, que yo me quedo en esa emoción, sí, en esa emoción de enojo, entonces no la expreso, no me desahogo, sino que me la guardo. Sí, nosotros tenemos que sacar esas emociones para podernos desahogar, es cierto. Gracias, Sarita. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros? Bueno, chicos, entonces ahora, Camila. Camila nos dice, cuando nos preocupamos más por hacer acciones que hagan sentir bien a los demás y no a uno mismo. Es el amor propio, Camila, es cierto. A veces tenemos que ser un poquito egoístas y pensar en nosotros mismos, de la forma que nosotros actuamos y que nosotros nos queramos, así vamos a salir adelante y vamos a tener mejores decisiones, eso sí es cierto. Bueno, entonces ahora les vamos a mostrar un video supremamente lindo y queremos que se enfoquen en el señor que sale en el video y ahorita vamos a opinar sobre él. ¿Listo? Thank you.
Bueno, chicos, queremos entonces que ustedes nos cuenten qué opinan ustedes acerca de la inteligencia emocional de nuestro protagonista en el video. Bueno, tenemos dos personajes, ¿cierto? La abuelita, y tenemos el personaje que es el señor, este señor pues que tiene allí unos comportamientos muy importantes que nos hablan acerca de la inteligencia emocional. Entonces, quisiéramos saber ustedes qué opinan acerca de lo que le pasó a nuestro personaje, específicamente a este señor, durante el video en relación a la inteligencia emocional. ¿Ustedes qué vieron allí en el video, chicos? Los escuchamos. ¿Cómo les pareció el video? Bueno, Cristian, ¿te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, señor, vale. Te escuchamos. Es que ya encontré los audífonos. Bueno, pues, de hecho es más como el señor que solo era como antipático, o sea, como que solo se preocupaba por él mismo. Entonces esto ya va como cuando uno hace una buena acción que uno se siente bien con uno mismo y entonces quiere como sentirse así para siempre. O sea, me hago entender, como por ejemplo cuando el señor ayudó a la señora que llegó a su casa, que se sintió bien con él mismo, entonces como al día siguiente empezó a cambiar, ayudando a la niña, siendo el voluntario a lo que la muchacha le estaba ofreciendo. Entonces es más como cuando uno se siente cómodo, cuando uno sabe que está haciendo las cosas bien por otras personas, o sea, es algo así. De acuerdo, sí, creo que usaste una palabra importantísima y es la empatía, ¿verdad? Porque pues la empatía es lo que permite que haya allí como una conexión especial. Muy bien, bueno, ¿quién más quiere darnos la opinión sobre la inteligencia emocional de nuestro protagonista del video? Nos dice Camila, siento que fue como un efecto dominó, donde con solo una acción de buena fe cambió la vida de una persona que era totalmente indiferente, y a su misma vez al ver una persona que está en la misma situación, que él reacciona para darle un pequeño empujón para un gran cambio. De acuerdo, hubo algo que tocó a nuestro protagonista del video y es la misma actitud de la abuelita, ¿verdad? Y como tú lo refieres, Camila, estamos de acuerdo, esto genera como una reacción en cadena. Entonces creo que esto es como algo así como cuando hablamos de que la buena energía se contagia, de que a veces uno está con alguien que tiene muy buena energía y uno se contagia de esa muy buena energía, y a veces también puede pasar lo contrario, ¿no? Que estamos como cerca de alguien un poquito bajito de nota y resulta que también estamos así sintiéndonos un poco bajos de nota. Entonces, creo que esto, como lo dice Camila, pues nos invita como a contagiarnos de las buenas actitudes y de ese efecto dominó, que es ayudar a los demás y que además pues se ve en nuestro protagonista que esto le genera aquí como una felicidad, como una tranquilidad. Y nos dice Sara, el señor no tiene un equilibrio entre el amor propio y el amor a los demás. Ok, bueno, digamos que pareciera al inicio que él está como muy centrado en sí mismo, ¿verdad? Y que pues vemos allí en el video pues que cambia su actitud y esto sin duda alguna lo acerca un poco más. Entonces sí, nos dice Sara, el señor no tiene un equilibrio entre el amor propio. Yo estoy de acuerdo contigo, Sara, también, porque en la parte inicial pues muestra una persona muy,
muy centrada en sí mismo y que es como muy indiferente a las necesidades de los otros. De acuerdo. Bueno, no sé si alguien más quiere opinar sobre el video y, no, y la inteligencia emocional como la vemos plasmada allí. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con nuestra siguiente parte. Entonces, adelante. Bueno, ahora tenemos otra pregunta, es, ¿y ustedes cómo fortalecen su inteligencia emocional? ¿Alguno de ustedes nos quisiera compartir esta pregunta o darnos su respuesta? Sara nos dice, en la autorreflexión, muy qué bueno, Sarita, importantísimo. Marta Patricia, porfa. Pues yo diría que aprendiendo cómo manejar cada una de las emociones, ¿no? Aprenderlas como, digamos que a veces pensamos con cabeza un poquito caliente, pero digamos sin decir, o sea, a veces juzgamos con las palabras, no pensamos, sino de una vez decimos una palabra inadecuada que pues en el momento de la emoción la dijimos equivocadamente o algo, o de pronto le dijimos a un ser querido que queremos mucho, ¿sí? O eso, entonces después es cuando uno reacciona como que no debí decir eso, a veces por el tipo de emociones, entonces hay que saber esas emociones. Ok, muy bien, Marta Patricia. No sé si alguien más quiera decirnos algo o continuar. Camila dice, podría ser en hacer pequeñas cosas que nos gustan y nos relajan. Sí, eso sí es cierto. Y eso nos ayuda a nuestro autocontrol, ¿no? Marta, ¿nos ayudas, por favor, con el micrófono? Gracias. Bueno, entonces les vamos a hablar de algunas estrategias. Las estrategias las dividimos en cómo inicialmente les explicamos, pues, cómo estaba, digamos, las habilidades de inteligencia emocional que permitían. Entonces les hablamos primero de el reconocimiento de emociones. Entonces, primero, ¿qué significa el reconocer emociones? Significa, pues, como su nombre lo dice, como saber yo qué estoy sintiendo. Resulta que eso suena muy fácil, pero a veces es difícil como darnos cuenta realmente yo qué estoy sintiendo, porque pueden haber muchas emociones al mismo tiempo. Entonces, a veces nosotros decimos, me siento triste, pero es que resulta que la tristeza puede estar acompañada de otro tipo de emociones, porque las emociones son complejas y podemos tener varias emociones al mismo tiempo. Entonces puede que yo esté triste, pero al mismo momento sienta culpa, sienta rabia, tenga un poco de ansiedad. Entonces resulta que ahí pues tengo cuatro y claramente pues las cuatro pues van a generar en mí una sensación de pronto desagradable y que por eso digamos de pronto no entiendo por qué me siento de esta manera. Entonces lo primero es saber cómo me estoy sintiendo. ¿Cómo sé yo cómo me estoy sintiendo? Pues tengo que empezar a mirar y empezar a investigar un poco a qué se refiere como cada uno de ese sentir que yo estoy de pronto experimentando en este momento. Entonces lo primero pues es nombrar las emociones que tengo presentes. Y para eso quiero mostrarles algo, porque bueno, antes de mostrarles quiero que alguno me diga, ¿ustedes cuántas emociones creen que existen? Si ustedes les dicen cuántas emociones existen, ¿ustedes qué número me darían? Diría que muchas. Ok, Marta dice que hay muchas, listo. Gracias, Marta. ¿Alguien más? ¿Alguien de pronto que diga hay, no sé, 5, 10, 15? Camila dice como miles. Listo. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque no sé si ustedes vieron la película de las emociones intensamente y resulta que ahí aparecen 5 emociones, que son nuestras 5 emociones básicas. Y a veces nosotros empezamos pues a relacionarnos o a definir nuestro estado emocional
solamente desde esas 5 emociones, porque son pues nuestras primeras emociones. Piensen en las emociones como los colores. Cuando nosotros estamos en preescolar, nos enseñan los colores primarios. Y luego empiezan a aparecer los colores secundarios y la mezcla, y resulta que ya hay un montón de colores, y bueno, ya tenemos una gama gigante de colores. Y así pasa con las emociones. Tenemos unas emociones básicas, pero resulta que empiezan a aparecer más y más emociones también en todo nuestro proceso de aprendizaje e inteligencia emocional, y vamos a tener miles de emociones. Yo aquí les traje un ejemplo de algunas emociones que hay para que ustedes vean un poco como desde dónde podemos empezar a nombrarlas. Entonces, de pronto yo digo, me siento triste, pero es que resulta que no solamente estoy triste, de pronto estoy deprimido, me siento solo, estoy aburrido, me siento culpable, me siento abandonado, desesperanzado, y resulta que cada vez se van volviendo más grandes. Entonces, lo primero va a ser nombrar las emociones presentes, saber yo qué emoción realmente estoy sintiendo o qué emociones realmente en este momento están apareciendo. Y después de eso va a aparecer otra cosa muy importante, y es reconocer dónde se siente la emoción en el cuerpo. ¿Por qué esto es importante? Porque como las emociones aparecen en un proceso de, digamos, de pues biológico, por eso es que tenemos unas emociones básicas, pues va a haber una conexión con nuestro cuerpo, va a haber una conexión con la parte biológica. Entonces quiero que alguien me diga, cuando se siente triste, ¿qué siente en el cuerpo? O cuando tiene rabia, bueno. ¿Qué sienten ustedes en el cuerpo de pronto cuando están sintiendo alguna emoción? Cuéntame, Cristian. Pues, por ejemplo, cuando uno tiene ira, que uno se empieza como a calentar el cuerpo y uno empieza a sudar y como se llena como un poco de adrenalina, ¿no? Entonces es como, pues en el caso de la ira es como algo así parecido. Exactamente, Cristian nos dio un muy buen ejemplo con el caso de la ira, y es que se nos sube la temperatura, podemos sudar, seguramente vamos a tener tensión muscular. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque muchas veces primero nos damos cuenta que estamos teniendo toda una reacción corporal antes de darnos cuenta que tenemos una emoción. Entonces resulta que el jefe les dijo a ustedes algo y ustedes se molestaron, y lo primero que ustedes sintieron fue como la cara se les puso roja. Y eso es un, digamos, un signo o es una bandera que nos dice, oiga, tenemos emociones en este momento, puede ser rabia, puede ser, sí, de pronto ira, puede ser decepción, bueno, podemos tener muchas emociones, pero la parte fisiológica o la parte biológica del cuerpo nos va a ayudar a darnos cuenta qué estamos sintiendo. Camila nos dice que cuando siente ira combinada con tristeza, siente una presión en el pecho y los músculos se tensan, exactamente. Entonces aquí yo les traje algunos ejemplos de posibles reacciones fisiológicas que podemos tener, digamos que las más comunes. Pero si ustedes tienen alguna otra, pues es súper válido, porque recuerden que a pesar de que tenemos las mismas emociones, no significa que las experimentemos igual. Entonces, de la misma manera que yo experimento la tristeza, no significa que Camila, Cristian, Marta las experimenten igual. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos es la agitación del corazón. Entonces podemos empezar a agitarnos, tener unas palpitaciones mucho más fuertes, sentir que el corazón se nos va a salir. Pasa mucho, digamos, en la ansiedad, que las personas cuando tienen un episodio de ansiedad muy fuerte piensan que están pasando por un ataque cardíaco. Entonces ahí pues ustedes ven que realmente la activación del cuerpo es muy grande. Otro que podemos llegar a sentir es la respiración. Entonces la respiración, empezamos a hiperventilar, entonces respiramos muy rápido, el aire no nos entra completamente, estamos muy agitados, y eso también puede llevar a que tengamos un desmayo o tengamos una sensación de mareo, porque realmente el aire no está circulando como debería circular. También podemos tener sudoración o cansancio. Entonces de pronto la tristeza es una de las emociones que nos genera que se nos baja la energía. Entonces de pronto decimos, no me quiero parar, quiero dormir todo el día, no tenemos ganas de nada, y eso también va a estar asociado pues a la emoción y a una reacción en el cuerpo. La sudoración, la subida o bajada de temperatura, entonces la rabia puede ser una de esas emociones que nos sube mucho la temperatura, pero la tristeza y el miedo pueden ser ese otro tipo de emociones que nos bajan mucho la temperatura y que nos sentimos muy fríos. Podemos tener una tensión muscular, como nos dice Camila, que le pasa a ella, y también podemos tener temblores. Entonces aquí, pues ustedes van a ver diferentes reacciones fisiológicas que pueden llegar a tener por las emociones. No sé, y eso ya, pues como les dije ahorita,
qué otro tipo de sensaciones puedan llegar a tener. Hay gente que, y esta también es muy común, no se las puse acá, pero es muy común que nos dé dolor de estómago. ¿Por qué? Porque el estómago y toda la parte intestinal y estomacal va relacionada con nuestra regulación de emociones. Entonces, muchas veces yo me siento mal y empiezo a sentir vacío en el estómago, como que se me revuelve, como que me dan ganas de vomitar. Y eso también es otra, digamos, de las reacciones fisiológicas de las emociones. Hasta acá cuéntenme alguna otra reacción que ustedes hayan sentido, qué opinan de esto, qué opinan, o qué tan fácil para ustedes es darse cuenta propiamente qué están sintiendo. Cuéntame, Santiago, y después Marta. Pues algunas veces que me siento estresado, dolor de cabeza, más que todo en la parte de la sien. Exacto, aquí Santiago nos cuenta otra reacción muy importante y son las cefaleas o los dolores de cabeza muy asociados al estrés. También nos puede generar mucho, digamos, dolor, nos puede generar migraña o dolor en otras partes del cuerpo. Entonces, Santiago, muchas gracias. Cuéntame, Marta. Bueno, sí, también iba a decir dolor de cabeza. Cuando yo también me estreso o estoy así como, sí, entonces lo que más siento en sensación es mucho dolor de cabeza. Iba a decir eso. Listo, Marta, gracias. Bueno, entonces aquí aparece Santiago y Marta, nos cuentan desde su experiencia que ellos sienten dolor de cabeza cuando están experimentando, pues en este caso, estrés, o también se puede dar con otro tipo de emociones. Bueno, entonces vamos en la identificación, vamos a hacer, digamos, la cadena, pues para que la entendamos súper bien. Entonces vamos en identificar, ya sé yo qué emoción estoy sintiendo y ya me di cuenta que me duele la cabeza y me duele el estómago. Ahora viene lo segundo, tengo que comprender las emociones. ¿Qué significa comprender la emoción? Yo tengo que darme cuenta por qué yo estoy sintiendo esto, qué fue lo que pasó, cuál fue la situación que ocurrió o qué fue, a veces no ocurre una situación de pronto tan tangible, es decir, nadie me pelea, nadie me regaña, pero resulta, y esto es muy común, que yo estaba en Instagram y vi algo que no me gustó, algo que de pronto fue muy decepcionante para mí, y eso también me generó, pues, una, digamos, como una sensación emocional, un estado emocional. Entonces tenemos que identificar yo por qué me estoy sintiendo de esta manera. Entonces pueden haber miles de situaciones que se nos presentan o puede ser un cúmulo de situaciones también. Resulta que a veces la gente, y este va a ser nuestro punto número 4, pero me voy a adelantar un poquito, resulta que a veces las personas no logramos expresar muy bien nuestras emociones y empezamos a acumular y acumular, como meter el polvito debajo de la alfombra, y llega un día que explotamos y entonces nos dicen, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿No fue para tanto? ¿Como que no tenías que hacer eso? Y uno dice, no sé, y resulta que, claro, pues uno sí sabe, pero pues no tan directamente, y es que llevo mucho tiempo de pronto escondiendo las emociones o no expresándolas de una buena manera, y pues ellas se van acumulando. Entonces, eso también nos puede pasar, y es que en ese comprender, y por eso va a ser tan importante, nosotros ir sabiendo por qué estoy sintiendo esto para que no se nos genere un cúmulo de emociones. Alguien ahorita nos contaba un poquito de eso, pero no recuerdo quién fue, no sé si fue Sara o Camila, que nos decía que a veces las emociones se nos acumulan y que no las podemos expresar, como que las escondemos. ¿Me recuerdan quién fue? Fui yo, Sara. Sara, listo. Entonces, Sara, digamos en este caso, pues va a ser muy importante ahorita que lleguemos a la parte de expresión, pues empezar, digamos, un poco a generar estrategias de cómo podemos expresar nuestras emociones, tanto para que nosotros tengamos de pronto esa descarga emocional adecuada, como también para que a nuestro alrededor podamos expresar válidamente nuestras emociones, porque a veces mi emoción se da porque peleo con otra persona, entonces lo justo es que yo le cuente de pronto qué me hizo sentir, me sentí de esta manera, y que la otra persona también sea capaz de contarme y yo recibirle esa emoción, ¿listo? Entonces vamos hasta acá, ¿yo por qué estoy sintiendo eso? Y aparece algo que es muy común que nos pase, y es que a veces tildamos nuestras emociones como negativas o malas. No sé si alguna vez ustedes han escuchado eso, como es mejor no sentir esta emoción es negativa, esa emoción es mala, yo no puedo sentir eso. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Camila nos dice que sí. Camila, ¿con qué emociones? ¿Cuáles son usualmente las emociones? Y Sara también. ¿Cuáles son las emociones que usualmente asociamos a que sean negativas?
Pues yo en mi caso sería el enojo, pero no que siento el enojo en ese instante, sino que luego más tarde lo vuelvo y lo recuerdo y vuelvo y lo recuerdo, pues así, ahí sí ya no es bueno. Ok, aquí Sara nos dijo algo importante, cuéntame Marta. Bueno, pues yo digo que el estrés, muchas veces digamos cuando vamos al médico siempre nos van a decir, pues, de por algo, siempre va a decir, es el estrés, por eso estás así, es el estrés. Entonces, siempre digo que el estrés, uno tiene que controlar mucho el estrés porque el estrés puede llevarlo a otra cosa. En general, a mí siempre me dicen que estás estresado, entonces que estoy sintiendo, digamos, un dolorcito, digamos, en una muela que va variada. Tienes estrés. Entonces, siempre es el estrés, siempre lo lleva a uno a muchas cosas, la verdad. Ok, listo, Marta, gracias. Y Camila nos dice que ella lo asocia con odio hacia los demás o algo similar. Bueno, entonces ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿es en sí la emoción mala o lo que está un poquito mal es la forma en la que estamos regulando esas emociones? No, pues la emoción en sí pues no es mala, sino como uno la maneja. Ok. La regulación también nos dice Camila. ¿Por qué les pregunto esto? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que ninguna emoción es mala. Todas las emociones nos ayudan a adaptarnos a las situaciones que se nos presentan. De pronto, si yo siento rabia, es porque pasó una situación injusta. Y la rabia me va a ayudar a que yo me pueda adaptar a esa situación o a que yo exprese también cómo me hace sentir esa injusticia que se está generando. Yo puedo sentir tristeza porque me sucedió un evento, no sé, se perdió mi perrito y eso me puede generar a mí mucha tristeza. Entonces, en sí la emoción no es mala. La emoción nos comunica que algo está pasando, nos dice, te sientes de esta manera, esto pasó y te estás sintiendo de esta manera, es injusto, es triste y por eso la emoción aparece. Pero aquí viene algo muy importante, ya te doy la palabra, Marta, viene algo muy importante y es, la emoción de por sí nos va a comunicar, pero va a ser nosotros cómo vamos a regular esa emoción y cómo la vamos a expresar o cómo la vamos, digamos, a mantener o a contener, la forma en la que de pronto se va a volver desagradable para nosotros. Entonces, lo que decía ahorita Marta, de pronto el estrés, entonces mucho estrés empieza a generarnos ya unas reacciones en el cuerpo. Lo que tenemos que mirar es hace cuánto tenemos estrés y qué hemos hecho nosotros para ayudarnos a disminuir el estrés. Cuéntame, Marta. No, pues yo iba a decir que, digamos, también hay una emoción cuando, digamos, que uno termina con la pareja, pues también nos lleva una emoción como de tristeza. Entonces, digo que eso es un proceso, siempre eso es un proceso, a la medida que uno lo vaya a controlar, eso es un proceso. Uno como ya calmar todas esas emociones. Siempre digo que hay que saber cómo manejar esas emociones y como que digo que es un proceso y es el proceso que uno le dé, es el proceso que uno le dé a esa situación, a ese sentimiento, bueno, en fin, entonces siempre es como un proceso, siempre digo que cuando uno, digamos que termina con la pareja que uno quiso mucho, uno siempre también le causan reacciones, uno no quiere que comer, uno no quiere que hacer muchas cosas, a veces pierde uno muchas cosas por eso. Entonces siempre digo que eso es como un proceso que tiene uno que llevar y en la medida del tiempo que uno le dé. Marta nos dice una cosa muy importante y es los procesos. Entonces, cuando estamos pasando por una emoción que es difícil para nosotros, siempre va a haber un proceso pues, de adaptación a esa emoción, como vivir esa emoción, darnos cuenta que la emoción claramente no siempre va a ser muy agradable, pero nosotros qué hacemos con esa emoción, cómo nos ayudamos a nosotros mismos, porque también la idea de esto es que no se nos vuelva una tortura china, ¿sí? O sea, como que no es que siente la tristeza y uno sentir la tristeza hasta el final, pues tampoco, pero sí tenemos que empezar a generar estrategias que nos ayuden a amortiguar esa tristeza. Marta nos habla del rompimiento amoroso, nosotros les vamos a poner un ejemplo ahorita a continuación del rompimiento amoroso, pero esta parte del rompimiento amoroso es un proceso muy complejo que de hecho lo vamos a tratar dentro de 8 días en nuestro siguiente taller y me encantaría que participaran porque van a ver mucho
de este aprendizaje de inteligencia emocional en la parte de rompimiento amoroso, pero también vamos a ver que el rompimiento amoroso es un proceso bastante complejo y que por eso es que se genera de pronto tanto dolor emocional y tantos cambios emocionales en él. Gracias, Marta, por compartirnos. Vale. Bueno, chicos, entonces les vamos a poner estos ejemplos y pues la idea es que todos participemos. Andrés acaba de terminar con su novia. Se siente muy triste, decaído y con poca energía. Sin embargo, sus amigos quieren que salga a rumbear. Cuando Andrés les dice que no se siente bien para salir con sus amigos, lo critican y le hacen sentir que su tristeza está mal. Entonces, pues queremos que opinen sobre esta situación. ¿Ustedes qué harían? ¿O qué opinan si Andrés tomó una buena decisión o no tomó una buena decisión? Cristian, cuéntanos. Pues de hecho yo creo que lo que hacen los amigos pues está mal, porque pues para eso están los amigos, ¿no? Como para apoyarlo a uno en las situaciones así malas, como el rompimiento con la persona que uno quería, ¿no? Entonces pues cuando lo critican estando así de mal, pues entonces lo hacen sentir aún peor de lo que ya está. Entonces pues lo que hacen los amigos pues sí está, o sea, no está mal, porque pues en sí pues como son los amigos deberían es darle apoyo. Está bien que lo inviten, pero que no lo critiquen, ¿cierto? Sí, eso. Camila. Camila nos dice, creo que el problema son los amigos y no Andrés, que cada persona tiene su tiempo de sanación. Es cierto, tenemos que saber asimilar cada situación, Camila. Está muy bien. Bueno, aquí les vamos a dar otro ejemplo, la doctora Adrianita ya nos va a compartir. Claro que sí. Bueno, nuestro siguiente ejemplo dice lo siguiente. Carolina es la nueva jefe de publicidad. Tiene en su equipo 4 practicantes. Uno de sus practicantes comete un error. Esto le genera a Carolina mucho estrés e ira. Le grita al practicante y lo echa inmediatamente de la empresa. Entonces, bueno, también queremos saber, queridos chicos, ustedes qué opinan de la reacción de Carolina. ¿Ustedes qué opinan de esa reacción y ustedes qué hubieran hecho si fueran Carolina, si tuvieran una situación similar? ¿Qué opinan? Bueno, Cristian, te escuchamos. Pues de hecho yo creo que, digamos, el estrés de Carolina pues es justificable, ¿no? Pero no es el hecho para que, digamos, se eche al practicante de una vez en la empresa, porque pues sí, esos son como ciertos procesos que hay que pasar. Entonces, pues, o sea, además de que sí es justificable porque pues un error en una empresa pues es grave para el que esté encargado, pues tampoco es el hecho de echarlo inmediatamente porque pues así no es como los procesos que debe hacer. O sea, se dejó llevar mucho por la ira la Carolina esa. La Carolina esa, de acuerdo. Si nosotros recordamos lo que nos explicaba la doctora María Camila, ella nos decía que hay una parte importante en la que podemos nosotros analizar por qué estoy sintiendo esta emoción y cómo puedo manejar esta emoción. Pareciera que Carolina pues no hizo como ese proceso, sino que fue tal vez reaccionó como muy rápido y no se dio tiempo como para indagar sobre qué podía hacer al respecto. Bueno, no sé quién más quiere opinar acerca de lo que hizo Carolina. Camila nos dice, bueno, primero hay que recordar que son practicantes y además recordar que ella es la jefa. Y en vez de dejarse llevar por los sentimientos, debería ser profesional. Claro que sí. Creo que tu opinión también está muy bien orientada, porque ella pues es, además dicen que es la nueva jefe, ¿no? El ejemplo nos dice que además ella es nueva, o sea, está muy reciente en el cargo, tiene 4 practicantes que obviamente apenas están aprendiendo y que pues esto puede ser susceptible de que hayan errores en la,
en la actividad, de acuerdo. Y tal vez sí se aceleró demasiado. Entonces, ¿alguien más quiere opinar sobre Carolina y su actitud? Entonces, yo creería, queridos estudiantes, que este es como el típico ejemplo en el que de pronto nosotros nos aceleramos, tomamos una decisión muy, muy, muy acalorado, sin tener pues cabeza fría, y a veces esas decisiones cuestan un poco porque, digamos, como lo que tú nos decías, Cristian, igual es un proceso que hay en la empresa y posiblemente el conducto regular no era de una vez sacarlo de la empresa, sino hacer tal vez un proceso previo, y esto ni siquiera posiblemente lo fue contemplado. Entonces, este es un típico ejemplo que nos invita a recordar los pasos que hablábamos antes de cómo podemos analizar lo que sentimos y cómo podemos interiorizar y luego sí tomar decisiones para que podamos aplicar allí pues una inteligencia emocional más acertada. Bueno, y aquí aparece nuestro tercer paso, que muchas veces es el paso, digamos, más reconocido, y las personas a veces creen que este es el más importante. Pero como yo les dije al comienzo, pues esta es una cadena de pasos, y ellos pues van a ser todos muy importantes. ¿En qué sentido? En que si yo quiero regular mis emociones, pues obligatoriamente tengo que saber cuáles son y por qué estoy sintiendo eso. Si yo no sé qué emociones estoy sintiendo, pues ¿qué voy a regular? No tengo ni idea, pues, qué es lo que va a regular si primero no sé cuáles son las emociones que aparecen en ese momento. Entonces, para regular las emociones en ese momento, yo tengo que pensar qué necesito yo en este momento. Y esa pregunta va relacionada a qué necesito de pronto para que esa emoción no esté tan a flor y no esté como generándome tanto malestar. La regulación emocional no es lo mismo que el control ni la desaparición de las emociones. Digamos que aquí lo que no queremos es que la emoción desaparezca y ya no la sintamos más, porque como nos decía Marta cuando hablamos del rompimiento amoroso, es un proceso. Y es un proceso necesario, nosotros tenemos que vivir las emociones. Pero sí va a ser necesario que cuando la emoción es muy fuerte, sí nos ayudemos a calmarla un poco. Porque cuando la emoción es muy fuerte, se puede generar acciones de impulsividad, como le pasó a Carolina. Entonces, ¿qué va a ser aquí lo necesario? Nosotros saber qué necesitamos para que esa emoción en ese momento baje y que no sea tan dolorosa o tan desagradable como pueden llegar a ser ciertas emociones muy fuertes. Entonces, lo primero es que nosotros ya sabemos qué estoy sintiendo, ya sabemos dónde lo estoy sintiendo y ya sabemos por qué lo estoy sintiendo, que fueron nuestros dos primeros pasos. Entonces, ahora vamos a preguntarnos un poco qué es lo que necesito. Si la emoción está siendo muy fuerte, lo que nosotros tenemos que empezar a generar es una, digamos, como unas estrategias relacionadas a dónde lo estoy sintiendo. Entonces, ya hablamos que las emociones nos pueden generar migraña, palpitaciones muy fuertes, nos pueden generar hiperventilaciones, nos pueden generar sudoración, calor, frío, bueno, nos pueden generar un montón de reacciones en el cuerpo. Y a veces esas reacciones por sí mismas son muy molestas. De pronto el sentir que estamos ahogados y sentir una presión en el pecho puede llegar a generar pues una molestia muy grande. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a trabajar esa parte del cuerpo. ¿Cómo hago yo si tengo frío de pronto para subir un poquito la temperatura? ¿Qué hago yo si estoy muy agitada para regular mi respiración? Si tengo mucho calor, ¿qué hago para bajar la respiración? Si tengo mucha tensión muscular, ¿qué hago para relajar? Entonces, lo primero es que nos vamos a fijar dónde lo estoy sintiendo y cómo puedo ayudarme de pronto a bajar esa sensación del cuerpo. Entonces, de pronto puedo retirarme un momento al baño, lavarme la cara, tomar un vaso de agua fría, tomarme un té caliente en caso de que lo que tenga sea frío. También la parte de la respiración va a ser súper importante. Entonces, podemos hacer ejercicios de respiración de forma que logremos llevar la respiración a su modo natural y no que estemos hiperventilando, que eso nos va a generar pues mucho, digamos, como mucha más activación, como que el momento en que nosotros hiperventilamos estamos como mucho más propensos a estar alerta, como estar más estresados, y la idea es bajar como esa respiración. Entonces, respirando por tiempos, llevando un poco nuestra respiración a algo más tranquilo, a como es nuestra respiración normal. Entonces, lo primero van a ser pues las estrategias para regular esa parte fisiológica. Lo segundo, ¿qué va a ser? Tomarnos un espacio de calma. Entonces,
Si en este momento yo estoy pensando, de pronto yo soy Carolina, ya que tenemos el ejemplo, y digo, no, es que lo quiero echar, es que cómo me pudo hacer eso, yo soy nueva jefe y ahora me van a echar a mí. De pronto en ese momento lo que yo necesito es irme un momento, de pronto a mi oficina, al baño, me tomo un vaso de agua y lo pienso un poco, como bueno, respiro, intento calmarme, intento como anotar un poco qué es lo que está pasando en ese momento, darme cuenta que esas decisiones pueden ser impulsivas y que no debemos tomar decisiones cuando la emoción está tan fuerte. Y ya cuando me siento un poco más calmada, salir y tomarme un tiempo para tomar la decisión. De pronto en ese momento yo digo, no soy capaz de tomar la decisión en este momento y eso es respetable y me doy un momento para tomar la decisión de pronto en una hora, dos horas, y seguramente no hubiera echado a mi practicante, pero sí le hubiera hecho de pronto una retroalimentación y le hubiera dicho, bueno, eso que hiciste, pues no se puede volver a repetir. Entonces en ese momento, como les digo, ustedes tienen que identificar qué es lo que necesitan en ese momento. Aquí pues les traemos algunas, digamos, como actividades que nos pueden servir. Una puede ser la meditación, si la persona se siente cómoda, o sentarnos a tomarnos un café y pensar un poco sobre lo que nos está sucediendo en ese momento. Hacer ejercicio también va a ser muy útil a las personas que les gusta. Y el ejercicio tiene algo muy, digamos, como importante, y es toda la producción de neurotransmisores que genera. Entonces, después de hacer ejercicio, pues seguramente nuestros niveles de serotonina van a estar mucho más altos y eso nos va a ayudar a sentirnos mejor. Ese, digamos, es un plus que tiene la parte del ejercicio o de actividades de mucho disfrute para nosotros. Y o el escuchar música. Entonces, estas son algunas actividades, pero ustedes también pueden decirme, a mí me gusta salir a caminar. Y entonces camino y le doy una vuelta al parque y así me tranquilizo, me relajo. Y esa también es súper válida. Otra persona me puede decir, no, a mí me gusta quedarme acostado con mi perrito o tomar una siesta. Y también va a ser algo muy válido, porque aquí lo importante es que ustedes identifiquen qué es importante para ustedes. Entonces, no sé si alguien me quiera compartir qué es, digamos, lo que les ayuda a ustedes. ¿Qué actividades hacen de pronto cuando están muy alterados, cuando están teniendo emociones muy fuertes? Camila nos dice que le gusta escuchar música, escribir, ir al parque a pensar o alejarse un poco. Muy bien, Camila, gracias. Miren que todas estas actividades que nos da Camila son actividades para ella, son actividades en las que ella toma un espacio para ella misma, se aleja un poco de la situación, como que actividades que nos permiten un poco como el pensar o como conectarnos con nosotros y luego después ya de pronto pensar un poco en la emoción o qué hacemos en ese momento con la emoción después. ¿Alguien más que nos quiera comentar sus actividades? Cristian nos dice, echarse agua fría en la cabeza me ayuda a relajarme y pensar más claro en momentos de mucho estrés. Entonces aquí Cristian está haciendo una estrategia que va relacionada es más a la parte fisiológica y está perfecta. Cuéntanos, Marta. Bueno, pues digamos que yo en sí siempre como que escucho música, trato de salir, también oro, al orar siempre uno como que también le ayuda muchísimo, el orar es muy, muy bueno, muy bueno. Esa es como mi, como, eso es lo que como tal yo me quito toda esa carga, digamos, negativa, esas emociones negativas que uno está sintiendo, eso, más sobre todo eso. Ok, Marta, gracias. Entonces aquí vean que Sara nos dice que sí, que ella también habla con Dios. Entonces vean que aquí tanto Camila, Cristian, Sara y Marta nos están contando sus actividades. Y esto es muy lindo porque cada uno de ellos pues ha identificado cuáles son las actividades que a ellos les sirven, que pronto con las que se sienten mejor, las que le generan más calma. Y esto va a ser muy importante. Pero como yo les dije ahorita, de pronto a nosotros, de pronto no me sirve escuchar música, sino que me sirve tejer, y esa también puede ser otra actividad muy buena. Entonces aquí lo importante va a ser que cada uno de ustedes pues piense cuáles son esas actividades que a ustedes les genera bienestar y que los ayuda también a regular esas emociones que van a estar presentes y que también los va a ayudar después a tomar decisiones o pensar un poco, digamos, como lo que sucedió en esa situación emocional. Y por último tenemos el expresar las emociones.
Pues hay algo importante entre la estrategia 3 y esta, y es que nosotros podemos hacer todas estas actividades que ustedes me están contando y va a ser muy bueno porque nos va a ayudar a regular la emoción. Pero que va a ser importante que no lo olvidemos, es decir, no significa que cada vez que yo tengo una emoción me pongo a escuchar música y ya se me olvida y ya nunca más vuelvo a hablar de ella y la dejo por allá como escondida, porque nos va a pasar, y es que vamos a empezar a acumular emociones. Entonces, por eso aparece nuestra estrategia número 4, y es que nosotros siempre tenemos que llegar a expresar las emociones, siempre tenemos que volver a conectarnos con esa emoción y tomar decisiones frente a la situación que nos generó esa emoción. Dime, Marta. Bueno, pues yo, digamos que yo al escuchar música, siempre como que uno se enfoca en la letra de las canciones porque tiene mucho significado, digamos, algunas letras de las canciones tienen mucho, mucho significado y uno como que se concentra en la letra y uno como que trae recuerdos y también hay también letras de canciones que también se identifican con lo que uno está viviendo actualmente, suele pasar. Exacto, entonces aquí pasa algo también, y es que la música es una forma de conexión con las emociones, porque muchas canciones pues van a estar muy conectadas a la experiencia que nosotros podemos llegar a sentirnos identificados. Digamos que la música realmente es un arte muy lindo para toda esta parte de expresión emocional y de regulación emocional. Entonces, como les decía, esta parte de expresar va a ser súper importante, no la podemos dejar de lado. Porque ¿qué pasa? Que a veces cuando nosotros ya nos sentimos calmados, decimos, bueno, ya hasta aquí llegó, ya pasó todo mi proceso emocional, listo, ya me siento súper bien. Y casi siempre dejamos este punto perdido, lo dejamos ahí al lado, lo ignoramos. Pero él también va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr expresar ese sentir que estamos en ese momento experimentando. Ya sea que, como les dije ahorita, van a haber diferentes formas de expresarlo, y esto también va a ser una manera que ustedes pueden empezar a generar autoconocimiento. Una de las formas que nos decía también, digamos, creo que era Camila, sí, Camila, digamos, escribe. Y la escritura creativa, la escritura emocional, es una de las formas más bonitas de expresar emociones. También lo puede ser el pintar. Pero aquí también va a ser algo muy importante, la comunicación. Entonces, de pronto, si yo me sentí mal porque mi jefe me dijo algo, va a ser importante que yo le exprese a mi jefe ya después, cuando esté calmada y habiendo pensado las cosas, ¿qué fue lo que pasó? De pronto expresarle, mira, pasó esto, pero también sentí esto y considero que podemos manejarlo de otra manera. O de pronto comunicarle a mi familia, me peleé con mi familia, tuvimos una pelea súper fuerte, y luego acercarme a ellos y decirles, bueno, hablemos un poco de qué fue lo que pasó. O de pronto con mi pareja, mira, me hiciste sentir de esta manera. Entonces, la comunicación siempre va a ser clave, porque de esa manera nosotros también logramos expresar todo eso que estamos sintiendo. Y también va a ser importante, aquí aparece un punto y es la validación. Y eso se los digo a ustedes porque digamos que la validación va a jugar una doble función acá. Uno, es muy importante que la gente que esté a su alrededor les valide sus emociones. Y esto va a ser súper importante para cualquier proceso de relación familiar, amistosa, de pareja. Si la persona que está cerca a nosotros nos invalida constantemente, nosotros tenemos que poner atención a esa relación. Si nos dice que nuestras emociones no son válidas, que somos unos exagerados o exageradas, que por qué nos sentimos así, si constantemente nos dice eso, esta es una bandera roja para saber qué tipo de relación estamos llevando con esa persona. Y eso también se los digo a ustedes, si alguien se acerca a ustedes de pronto a contarles algo emocional, la persona está intentando expresarles algo que experimentó y que de pronto se genere en una pelea con ustedes, en un argumento, tengan muy presente la validación, porque también va a ser muy importante que nosotros validemos tanto las emociones del otro como las nuestras. Decirle, bueno, alcanzo a comprender que te haya sentido de esta manera, déjame miramos cómo podemos hablarlo otra vez, o mira, yo no quise decirte eso, o que sintieras eso, quería expresarte, era esto. Entonces la validación siempre va a ser un punto muy importante, tanto para los otros, como que nosotros tengamos muy presente que la gente nos está validando. ¿Listo? Bueno, entonces en esta parte de la expresión, quiero preguntarles cómo se sienten ustedes como expresando esas emociones. Este suele ser un punto muy difícil porque muchas veces no nos gusta expresar cómo nos sentimos. Entonces cuéntenme un poquito cómo se sienten con este punto.
enfrentamos como la realidad que está pasando actualmente. Uno como que asimila la realidad en sí. Ok. Entonces aquí Marta dice algo muy importante y es que en ese momento de expresar realmente como que estamos poniendo la situación ahí, como que tenemos que enfrentarnos a esa situación emocional, ya sea con el otro, con nosotros mismos, porque esa emoción está ahí y nosotros de alguna manera tenemos que trabajar con esa emoción. Entonces es muy importante esto que Marta nos dice y por eso se volvió un proceso incómodo que muchas veces nos gustaría ignorar. Y es de realmente ponerlo ahí presente que tenemos que hablar de nuestras emociones o expresarlas de alguna manera. No sé si alguien más nos quiere hablar de esta partecita de expresión emocional. Camila nos dice... Pues creo que, digamos, en mi caso es un poco difícil hacerlo porque en mi familia, pues, es un poco distante. Entonces, no sé, sé que es malo, pero lo dejo pasar, ¿ok? Entonces, mira, Camila, que aquí en esta parte, y esto también nos puede pasar a cualquier persona, ya sea con nuestras familias o con nuestras demás relaciones, de pronto a veces es difícil porque las otras personas no están abiertas, de pronto a hablar de lo que pasó, o se generan también, digamos, como costumbres de que no se habla de esto. Pero tú, Camila, lo puedes expresar de otra manera. Digamos que tú lo hablas, lo puedes hablar con tus amigos, expresárselo a tus personas de confianza, de pronto cómo te estás sintiendo, escribirlo, digamos que también va a ser una buena manera para que tú también tengas, digamos, como una forma de sacar estas emociones y que no te las quedes ahí guardaditas, porque también nos va a generar más adelante pues un bajo estado emocional o va a generar pues de pronto más irritabilidad o impulsividad. Bueno, no sé si alguien más nos quiera comentar. Igual, aquí les tenemos una pregunta y es un poco relacionado con esto que nos cuenta. De pronto, ¿qué es lo más difícil de todo este proceso de inteligencia emocional? Cuéntanos, Santiago. Bueno, que pues para mí lo más difícil de la inteligencia emocional, digamos que es más comprender el momento de dificultad. Porque cuando estás triste, pues es difícil cómo seguir adelante. Ok, aquí Santiago nos dice algo muy importante y es, y miren que esto va ahí relacionado con lo que les decíamos al comienzo, de esos siete factores que van a estar presentes en la inteligencia emocional. De pronto a veces estamos muy tristes y empezamos como a alejarnos y no sabemos cómo salir de esa situación. Y aquí va a ser muy importante que nos conectemos mucho, ya sea de pronto con nuestras redes de apoyo, con nuestras metas y valores. También va a ser importante como que miremos un poco cómo estamos llevando esa experiencia emocional. Si de pronto la estamos experimentando y está siendo muy dolorosa, de qué forma también nos podemos autocuidar. Entonces, qué otro tipo de estrategias puedo hacer en este momento, si puedo salir un poco, hacer alguna actividad de disfrute, porque todo esto va a ser muy importante para que el estado de ánimo, como yo les decía, pues no esté tan bajo y también, digamos que de cierta manera nos ayudemos, como que, ¿qué pasa con esta parte emocional? Y es no hundirnos en la emoción, sino nosotros también como lanzarnos una cuerdita y ayudarnos un poco a vivir estos procesos emocionales que muchas veces suelen ser muy difíciles y dolorosos. Pues a veces contamos con las personas, pero a veces las personas no están disponibles, pero nosotros siempre tenemos que estar disponibles y generar acciones de autocuidado para nosotros mismos. Cristian dice que de la parte más difícil es lograr identificar y aceptar que en ocasiones actuamos de manera que no es correcta. Esto es importante, Cristian, y yo sé que es difícil, pero aquí también digamos que va a estar muy ligado a que al reconocer cuando hablábamos al comienzo de que nosotros también nos equivocamos y nosotros tenemos que aprender a que a veces nos equivocamos y que nuestra inteligencia emocional de pronto no está siendo tan efectiva porque muchas veces hay personas, situaciones
que son difíciles para nosotros y que hace que nuestras emociones en ese momento sean un poco más impulsivas. Entonces, uno, pues tenemos que reconocer que ese tipo de situaciones de pronto nos pueden llevar a un límite y es normal que esto pase porque pues nosotros no siempre andamos así como en calma, zen, levitando. Nosotros somos seres emocionales y muchas veces las emociones se nos puede salir de las manos. Pero acá digamos que la importancia es reconocer que no hice lo correcto, que lo que yo hice estuvo mal y qué puedo empezar en ese momento a hacer para que eso no vuelva a pasar, tanto conmigo mismo como con el otro. Sara nos dice también algo muy similar a Cristian, es el darnos cuenta que nos dejamos llevar y actuamos mal. Y Camila nos dice, creo que lo más difícil es reconocerlas y la expresión de las emociones, ya sea a la pareja, a un amigo, a la familia, incluso hacia un psicólogo, para muchas personas. También aceptar los errores y perdonarlos. Vean que aquí tenemos un común, ya te voy a hablar un poquito, Camila, de la parte de la expresión, pero aquí tenemos un común y es que a todos nos cuesta darnos cuenta que nos equivocamos y que actuamos mal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es lindo que lo hablemos, porque también muchas veces en esto aparecen otro tipo de cuestiones, como a veces el orgullo no nos deja de pronto aceptarlo, a veces nos ponemos dignos y decimos, no, pues yo no voy a pedir perdón. Y eso también puede empezar, digamos, como a no permitir que nosotros aceptemos esos errores y que nos dejamos llevar. Y aquí lo más importante va a ser que ustedes piensen para cada uno qué significa el no aceptar que actuamos mal. O sea, qué consecuencias trae eso. De pronto yo me porté mal con mi pareja y no acepto que me porté mal. Entonces empiezo a ponerme digna, orgullosa y resulta que mi pareja me dice, no, no voy a seguir contigo. Entonces yo tengo que darme cuenta qué estoy perdiendo yo al momento en que tomo de pronto ese tipo de actitudes, qué tanto beneficio me está trayendo o qué tanto estoy perdiendo y si eso está conectado con mis valores o no. O sea, realmente yo quiero ser de pronto la persona orgullosa en la relación, digna, que no pide perdón, que de pronto actúa mal y hace sentir mal a su pareja. Eso es algo, es una reflexión que nosotros tenemos que generar hacia nuestros valores y es qué tipo de persona quiero ser yo y si lo que yo estoy haciendo en este momento realmente refleja ese tipo de persona que quiero ser. Entonces aquí también recuerden que cometer errores no está mal y que a todos nos puede pasar porque como les dije, este es un proceso cambiante, empezamos desde chiquitos, vamos toda la vida adulta a aprender de inteligencia emocional y que siempre nos vamos a equivocar, nunca vamos a estar completamente correctos en todo. Hay veces que amanecemos de pronto de mal humor, hay situaciones que nos llevan a los extremos y seguramente vamos a cometer errores, pero también de ese error, como lo dijimos más arriba, alguien nos dijo, lo más importante de los errores es que aprendamos de eso y eso digamos que va a ser la reflexión frente a ese actuar que tenemos que reflexionar mucho sobre él. Y frente a lo que nos comparte Camila de la expresión emocional hacia los otros, también va muy relacionado con los valores. Camila, es que digamos, aquí lo importante es que tú te des cuenta como qué tipo de relación con las personas a tu alrededor quieres llevar. Si tú quieres lograr como esa comunicación emocional, quieres lograr como que en tus relaciones puedas expresar y que los otros puedan expresar. Y según eso, nosotros tenemos que empezar a generar acciones. Si yo quiero una relación de pareja, les vuelvo a poner el mismo ejemplo, donde yo le pueda expresar a mi pareja lo que yo siento y que mi pareja sea capaz de expresarme a mí lo que siente, entonces yo tengo que abrir ese espacio, yo expresarlo, hablar con la persona, de pronto crear espacios, como mira, y esto son estrategias de pareja, podemos crear un espacio de comunicación, como bueno, llegó la hora de la comunicación incómoda, y se sientan los dos y hablan de pronto esa expresión emocional. Son estrategias que nos ayudan de pronto a tener ese tipo de relaciones que queremos tener. Entonces la idea es que también pensemos un poquito qué tipo de acciones podemos empezar a crear o a generar, o qué tipo de acciones debemos cambiar para acercarnos un poco más a esos valores personales. Bueno, cuéntenme si alguien más nos quiere compartir, si alguien más nos quiere contar un poquito sobre estas dificultades en la inteligencia emocional. Bueno, chicos, entonces, pues
Realmente les agradezco mucho la participación de hoy. Este no es un taller fácil, como lo dijimos, la expresión emocional, conectarnos con nuestras emociones no es para nada fácil, nos cuesta mucho y más de pronto aquí que no nos conocemos en persona, no nos tenemos tanta confianza, pero les quiero agradecer mucho la participación, por estar tan activos, por contarnos sus experiencias. Realmente aquí aprendemos todos, aprendemos de la experiencia propia y la experiencia de los otros, y es muy lindo que se generen pues estos espacios donde podamos hablar de esas emociones. De pronto, si ustedes quisieran ampliar este tema, si quisieran que habláramos un poquito más sobre esa parte emocional, algo que de pronto no nos atrevimos a decir o algo que hace ratico pues quisiéramos hablar, nos escriben al correo de acompañamiento y yo con gusto desde la parte de psicología me voy a comunicar con ustedes para que hablemos un poquito más sobre esto, ¿listo? Entonces, pues de nuevo agradecerles, gracias por la participación. Recuerden, el taller dentro de 8 días va a estar relacionado con el rompimiento amoroso y va a ir muy relacionado con este proceso emocional. Entonces, también para que participen y para que vean, pues digamos, esa otra partecita en la parte ya de pareja, que es propiamente pues una situación que a todos nos puede pasar en algún momento y que es bueno pues que hablemos también desde esa situación. Chicos, no se les olvide llenar el link de asistencia que lo tenemos aquí en el chat. Y bueno, y desearles un muy buen fin de semana y cualquier cosa vamos a estar pendientes al correo. Bueno, entonces muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos y que tengan bonito fin de semana.